Estamos con Beto Valdés, el gran Beto Valdés. Qué lindo que venga Beto acá. Tenés que venir más seguido. Sí, un placer. Escuchame una cosa. Muy entretenido. Y la sumamos a Jessy, a Ceci, a todos, ¿eh? A Ale Maglietti, que es, no sabe lo que sabe de fútbol, Ale Maglietti. Y la conducción que hizo hoy. Y además, está así, está agrandadísimo. Preparate. En cualquier momento está acá. Escuchame una cosa. Hay preocupación, me contaba fuera del aire, no sé, Jessy, si vos transmites esa información, pero hay información por los números, hay preocupación por los números del coronavirus de hoy, Beto. Sí. Sí, el dato que está circulando es por primera vez se rompe, se llega a las 5 cifras, es decir, que estaría por más arriba. De 10.000 contagiados confirmados hoy. Exactamente. Bueno, esto es un pero dato. Pero atención, que es parejo de todos lados, son muchos de todos lados, es decir, que no se altera más o menos la tendencia que veíamos hasta ahora, y venimos de un fin de semana de una carga muy lenta. Claro. Es decir, que este número no es una fotografía absolutamente real. Claro, claro. Sino que hubo un retraso significativo. Lo aclaro porque hay sectores del kirchnerismo duro que están contando 17A, 18A, ¿para qué? Para echarle la culpa a la gente que se movilizó en el 17A. En la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, cuando mostramos sí. La semana pasada. Entonces, es vos, importante pero aclarar ese dato porque... No, vos decís que no se puede atar el dato que vamos a conocer hoy, que nos adelanta Beto, que va a ser duro, con las marchas del 17A de ninguna manera. No. Digo, a ver... Esto que estamos viendo es en vivo, perdón, no es del 17A, esa imagen del fondo es ahora... Está Carla Ricciotti ahí con el móvil de La Nación Más, registrando todo lo que pasa. Perdón, Beto, dale, seguí. Me decían algunos hombres, incluso de la política, algunos cercanos al oficialismo, que te hablas el famoso caso del pago del ANSES, que... Sí, el de los jubilados, bueno, ese, la fila de jubilados. Ese viernes famoso, finalmente tampoco registró tantos casos como todos temíamos en una población vulnerable. Entonces acá puede haber una utilización política de los casos. Estuve chequeándolo con autoridades de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos también tienen la misma información. Ah, mirá. Que el caso, el número nacional estaría por arriba de los 10.000. A ver, Ceci, ¿que escuchaste algo de esto vos? No tengo el número de hoy, sí lo que sé es que el gobierno está poniendo más el foco no tanto en AMBA, donde no habría mayores cambios en lo que se anuncie mañana o pasado mañana, pero sí hay mucha preocupación por las provincias. Hace un rato estuvo Alberto Fernández con Juan Mansur de Tucumán y con Gerardo Zamora de Santiago del Estero, acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero más allá de esta reunión con gobernadores, sí preocupa el desborde en algunos lugares donde el sistema de salud no está tan preparado como se preparó en el AMBA. Hoy me dijeron, Jessy, que por ejemplo, una de las provincias de las que se habla poco y que está al borde del colapso es la provincia de Santa Cruz, nada más y nada menos, ¿no? Gobernada por Alicia Kirchner. Sí, ahí en el caso de Santa Cruz hubo algunas semanas en el que el nivel de ocupación en Río Gallegos superaba el 90% en las camas de terapia intensiva. Y bueno, sí, y esa misma semana con ese nivel de ocupación incluso se rompió un acueducto, con lo cual estuvo 3 días sin agua en Río Gallegos. Digo, porque por ahí nos concentramos mucho en lo que pasa obviamente en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, pero hay provincias, Salta, por mencionar un caso, donde... Claro. El desborde es más rápido por el sistema sanitario que hay, ¿no? Ahora, pregunto yo, hoy se va a conocer, viene Beto y dice, hoy se van a conocer muchos casos, más de 10.000 aparentemente. Esto tiene que ver, Daniel Santa Cruz creo que siempre tiene esa teoría de que cada vez que se viene una renovación de la cuarentena se acumula un crecimiento, como si hubiera... ¿Se manipula realmente la carga de datos? ¿Puede el gobierno demorar y de golpe soltar muchos casos? No, hasta ahora a mí me han confirmado es que es más ineficiencia si querés... ¡Qué maldad! Y más que todo, puerta 12.
de muchos casos que se empiezan a acumular y que tardan, y es una situación absolutamente irregular para, uh-huh, para también se habla del cambio del criterio epidemiológico, donde si algún contacto estrecho tiene algunos síntomas, ya lo cargan como positivo. Y antes tenía que haber un PCR positivo, es decir, un hisopado. Como hubo un cambio, lo que provocó también que suban las cifras. Claro. Y sí, evidentemente, me parece que es importante destacar eso, porque si ponemos en duda ese tipo de cuestiones... No, está bien, vos decís que no hay maldad, que se acumulan por fallas. Lo que hay que aclarar es que si hoy el número da, como me plantean varias fuentes... que no haya la picardía de llevar agua para su molino a un sector del oficialismo diciendo que esto es por el 17A. Eso, claro. Eso sí. Bueno, atentos a eso, que la verdad que no sería nada bueno. Quiero irme un minuto a la imagen en vivo, preguntarle a Beto, preguntarle a Jessy, a Ceci, si este proyecto en el que se embarcó el gobierno, reforma judicial, mañana va a pasar por el Senado. Si el gobierno va a insistir en aprobarlo en diputados, si lo van a esconder un rato, si se encamina el gobierno a un fracaso, ¿qué es lo que va a pasar con todo esto? A ver, arranco con Beto. Mira, te diría, justo recién estaba consultando, te diría que me parece que lo que planteábamos ayer, el posteo de Cristina, y anticipa de alguna manera, por lo menos, un futuro no muy promisorio para esta reforma judicial. Mañana hará una demostración de poder, pero cuando ella plantea que no es la reforma que la querríamos... La posta, sí. Primero, y después, el panorama, objetivamente, y acá hay un ruido político para seguir con atención entre la Casa Rosada y el Instituto Patria, que es que finalmente se complicaron mutuamente. ¿Por qué? Porque a Cristina realmente... mucho la reforma no le gusta. Ella lo que le interesa es sobre todo la ampliación de la Corte, que no lo ve muy, muy entusiasmado Alberto. El proyecto es más el de Vélez, original. Recontra retocado. Pero para rosquear con los gobernadores. Claro. Pero claro. Digamos, el tema de ir contra Comodoro Pi. Está entonces, bien. Desde ese punto de vista, y claro... ¿Qué hace Cristina sobre el final cuando rosquea con los gobernadores el dictamen y toda la historia? Porque hubo una rebelión, ¿eh? Hay que decir que Cristina maneja, pero tuvo que conceder a los gobernadores del PJ, entre ellos Rodríguez Sá, que se le paró de manos. Ah, mirá vos. Ese es un dato que me parece importante. ¿Y qué hizo? Le metió la frutilla del postre, la cláusula Parrilli, como diciendo, tomá, le pongo algo mío. ¿Y qué te dicen en la Casa Rosada? Dicen, es una locura. Ahora tenemos que negociar ese tema. Ceci. Sí, bueno, mañana esto sale con fritas, obviamente. En la Cámara de Diputados, si quieren que salga, esto sale. Obviamente tienen que hacer un esfuerzo muy grande y tienen que pagar el costo de una votación ajustada, como fue la reforma judicial del año 2013. Pero pará, Jessy, pará. Cuando vos decís, sí. Si quieren que salga, sale. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Bueno, en términos prácticos es el toma y daca. Las efectividades, digamos, conducentes. Sí, esto, mirá, alguien que estuvo en la negociación de la reforma judicial de 2013 me dijo, la sacamos con 130 votos, ajustadísima, y terminó frenado en la justicia. ¿Valió la pena en ese momento apurar y hacer todo para sancionar este proyecto? Lo dejaba casi como una lección del momento. Claro, claro. Pero sí, lo que me decía esa persona, que estaba bajo las órdenes de Cristina Kirchner, es, este gobierno es muy distinto al de Cristina, ¿en qué sentido? Cristina marcaba un rumbo e iba a fondo, y este gobierno es, de alguna manera, en un punto más asambleario, en el sentido de que deja que los gobernadores metan cambios, deja que... llama, por ejemplo, Alberto Fernández en persona en los últimos días, llamó él a legisladores para convencerlos, para prometerles modificaciones, diálogos, claro, aperturas, etc. Lo que yo diría es que el gobierno no se resignó a que este proyecto no salga, sí acusó recibo de
la manifestación de ayer de Cristina Kirchner, que lo que hace es exponer el enojo de Cristina. ¿Qué dice Cristina? Este proyecto lo manda el gobierno. Empezó con la idea de Vélez y no hay nadie del gobierno que lo defienda. Nadie, no, la ausencia de los sardos es increíble. Bueno, lo que te dicen allegados, y Jessy también debe charlar con ellos, allegados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que esta es una reforma sin ministra de Justicia. Sí, es decir, sí. Los dardos, pero ojo, los dardos contra Marcela Lozardo es como cuando lo criticaban a Marcos Peña. En verdad, ¿qué hacían en Cambiemos? Le pegaban a Macri. Acá pegan a Lozardo, o en su momento a Santiago Cafiero, pero es un tiro por elevación a Alberto. Ceci, dejá de preguntarte. La justicia hasta ahora viene hablando peste de esta reforma. Suponiendo que esto sale, como dice Jessy, el gobierno si pone toda la energía a un alto costo y mañana cuando vean una plaza con mucha más gente, este alto costo va a ser más evidente. Suponete que sale. ¿La justicia está lista para frenárselo en la justicia como pasó con aquel intento de democratización judicial o no? Sí, de hecho, Tato, mirá, ¿te acordás que hace un par de semanas atrás hablábamos de dos acordadas de dos cámaras distintas que habían planteado la inconstitucionalidad, habían planteado sus reservas respecto de esta ley de reforma? Bueno, no pueden expedirse más que como una acordada, que es básicamente sentar posición, pero porque todavía no hay un caso, ¿no? Porque todavía no fue promulgada y sancionada la ley. Ahora, eso advierte, esas dos acordadas son un primer aviso de lo que puede llegar a venir. Lo que puede llegar a venir es la judicialización. Eso está, te diría, prácticamente descartado que va a suceder en tribunales, ¿no? Incluso porque te dicen es un proyecto que nace viejo, que nace como un injerto de varios proyectos distintos, con lo cual le ven fisuras por muchísimos lugares, lo cual desde ya todos advierten que sí, que va a judicializarse casi sin demasiada alternativa, te diría. Bueno, esto también lo debe haber advertido Cristina. Y la imagen de la plaza, quiero irme de vuelta ahí y preguntarles a los tres, Ale, vos también, por favor, las anoto a todos, ¿cuánto incide esto, no? ¿Cuánto incide esto y lo que va a pasar mañana? Y lo que pasó el 17A, ¿cuánto peso tiene en el destino de este proyecto? ¿Beto? Y mirá, después del 17A vimos un reacomodamiento de fuerzas sospechosas en la Cámara de Diputados, de gente, tanto los cordobeses como el labañismo, como los Ramones, que venían acompañando al oficialismo, y de repente el diputado Ramón se nos transformó en un detallista, en una especie de defensor de las instituciones. Cuando había armado un subbloque, una especie de business, digamos. De business político. De tener un bloque para negociar. Sí, para jugar. Y evidentemente ahora tiene pruritos. Entonces, yo coincido con lo que dice Jessy. Si realmente Sergio Massa y Máximo Kirchner la quieren sacar, la sacan. Pero ¿a qué costo político y del otro? ¿Le pesa esta marcha al gobierno, Jessy, no? Sí, le pesa la protesta en la calle, le pesa, digamos, no poder contraatacar de alguna manera en la calle, porque contradice claramente el discurso público de la cuarentena, con lo cual no están en condiciones de responder de esa manera, porque la lógica del gobierno, ¿cuál es? Bueno, si nosotros ya vamos a movilizar, juntamos mucha más gente. Bueno, puede ser cierto, ahora no lo pueden hacer. Entonces esa es como una batalla en la que no pueden dar ningún tipo de pelea. El Senado siempre es menos permeable a lo que pasa en la calle. La Cámara, igual ahí no hay problema para sacar el proyecto. La Cámara de Diputados siempre escucha más, despega más, y son, el Senado son representantes de las provincias y escucha más lo que pasa en su provincia y no lo que pasa en Capital. En la Capital, los diputados escuchan lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual ahí la presión siempre surte un efecto mayor. Claro. O sea que están mirando lo que pasa en la calle, los diputados. Cortita, Ceci, los de la Corte... ¿Cómo? Ven todo, por lo menos en la Corte tienen un olfato político. Y están para... Están enojadísimos. Están enojadísimos, Ceci. Ahora, Ceci, una pregunta. Me dicen que en la Corte
todavía tienen para tratar la reforma judicial anterior, que nunca llegó a tratarse. Y que algunos dijeron, ¿y si la tratamos ahora? Y ¿cuál? ¿La de la judicial, la de la democratización? ¿Esa todavía famosa? No llegó a la Corte. Ah, mirá. ¿Desde la cuándo? La del 2013. Pero me pregunto por si desde el 2013. Es un dato que desde 2013 está ahí. Algo más inmediato, sí, donde va a poder demostrarle poder al gobierno. Y es que llega por Persaltum el planteo que hicieron los dos camaristas trasladados por el macrismo, que es Bruglia y Bertuzzi, ¿no? Que llegan a la Corte antes de que el Senado trate el 4 de septiembre su situación. Yo les diría que por sobre todo hay que estar atentos a eso. ¡Apa! ¿A qué posición toma la Corte Suprema respecto de la situación puntual de estos dos camaristas? ¿Y eso cuándo lo tiene que, cuándo lo puede resolver? Ojo con esto, que está tirando Ceci. Claro, no tienen plazo, porque básicamente no lo tienen, pero ya sea que deciden tratarlo antes del 4, como que no, ya van a estar sentando una posición. Y es, digamos, es, les diría que es lo más concreto y más fuerte que tienen por estas horas para decidir. O sea que la Corte puede llegar a responderle al gobierno en cualquier momento con un caso puntual, que claramente es un pedido de Cristina, porque son dos jueces que avalaron la causa Cuadernos, por dar un caso concreto. Exactamente, son los que avalaron que Cristina era la jefa de esta asociación ilícita, que era lo que sostenía Claudio Bonadío. Y esto tiene, digamos, o sea, el 4 de septiembre es el día que se tiene que tratar la situación de los jueces trasladados, que son ellos dos más otros 8, ¿no? Pero puntualmente ellos dos llegan a la Corte por este recurso extraordinario que es el Persaltum, es decir, saltan la Cámara, que es lo que hubiera correspondido, y si bien la Corte no hace lugar a muchos recursos de Persaltum, realmente son muy, muy pocos históricamente, la realidad es que tienen una oportunidad en estas horas para decidir qué hacen, porque esto... Y no creo que se la pierdan, ¿eh? No creo que se la pierdan. Sobre todo, insisto con que en la Corte observa mucho lo que está pasando, por ejemplo, ahora, ahí en el Congreso. Me voy un segundito con Carla. Gracias, Beto. Gracias, no, chicas. No, por favor. Ya empiezan sectores kirchneristas a decir que hay más casos por culpa de la gente que sale... Me dice una fuente muy, muy confiable que estaría alrededor de los 10.500 casos. 10.500 casos. Bueno, atentos, gracias, Beto. No, muy por buena favor. Data. Carla, querida, adelante, seguís ahí, ¿no? Sigue la gente, no se van. Sí, sigue la gente y no se van a ir tampoco, Tato, porque ¿cuál era la idea original acá en esta marcha en el día de hoy, la convocatoria en el día de hoy? Armar una carpa en la plaza y montar una vigilia para esperar la sesión del día de mañana. Hoy no les permitieron armar la carpa porque les dijeron que no habían pedido la autorización con la anticipación adecuada. Bueno, lo cierto es que ahora, con menos presión policial, si se quiere, menos vigilancia sobre ellos, armaron el gazebo, en este caso sobre la avenida Entre Ríos, y dicen que la vigilia la van a hacer acá, así que se están organizando, están hablando un poco entre ellos para comenzar, sí, efectivamente, esta vigilia, aguardando la sesión de mañana. Pero que aparentemente no, o sea, se van a quedar, bueno, todos los que puedan. Se van a quedar sin dormir, digamos, sin carpa. Bueno, ¿qué tienen ahí? ¿El gazebo ese qué es? A ver... Sí, es un gazebo, no tiene laterales cubiertos, digamos, es simplemente el techo de este gazebo. Y bueno, se van a ir turnando algunos para tratar de mantener las distancias prudenciales, los que se vayan a quedar dentro de ese gazebo, que no van a ser muchos, evidentemente, pueden llegar a ser 3-4 personas como mucho. Y allí van a pasar la noche y después, bueno, los demás que quieran participar de esta vigilia nocturna, y esperando una, mañana, Carla, la gente, lo tendrán que ir haciendo fuera del gazebo. La gente que está ahí, cuelgan la bandera, ¿quiénes son? ¿Son militantes políticos? ¿Qué son? ¿O son vecinos? ¡Viva la patria! Mirá, Tato, no hay banderas políticas, partidarias, a eso me refiero, porque sí, todos los carteles son políticos, ¿no es cierto? Todas las pancartas que hay acá son políticas, todas con consignas políticas, pero lo cierto es que no hay representación partidaria de ningún partido en concreto. Mucha bandera argentina, mucha pancarta, mucha camiseta, mucho cántico, todos obviamente son de la oposición, no son afines a este gobierno.
La mayoría de los carteles hablan, sí, de la son corrupción, críticos y obviamente, son críticos contra... al gobierno. No quiere decir, yo insisto con esto, no quiere decir que sean de Junto por el Cambio. Son críticos al gobierno. No, claro. Es otra cosa. Mirá, esta vez fuera políticos corruptos, fuera de nuestra patria. Los barbijos también veo que muchos tienen como mensajitos y cosas, ¿no? Sí, también en los barbijos, bueno, muchos imprimen algún tipo de consigna. Vos decime, Tato, si te parece, hablamos con algunas de las personas que están acá. Narrá vos, me gusta que nos vayas contando vos, que nos vayas mostrando las banderas, bueno, los barbijos. También están los vendedores de bandera, a ver. ¿Venden? A ver, fíjate cuánto vale. 200 y 300. 200 y 300, sí. Y son grandes. Y sí, son de 90 por 1,50. Ay, ¿se vende o no se vende? Sí, se vende. Pobre, pará, agarralo a ese. Esperá que, vení un poquito más para acá conmigo, que así te vamos a mostrar en cámara. Acá estamos, sí, nos habíamos perdido con Matías. Escúchame. Bueno, a ver, mostrando las banderas, mirá las banderas, está todo. Son banderas grandes de 90 por 1,50. Y sí, algo se vende, están buenísimas. Y aparte, bueno, la tela es como un color original, como la primera bandera de Belgrano. Que apareció con el. Muy bien, estuvo en todos los detalles. Y sí, son las más lindas. ¿De dónde sos? ¿De dónde te venís a vender acá? De Florencio Varela. Sí, siempre vendo bandera. Y bueno, siempre vengo a trabajar cuando hay eventos así de bandera. Porque me gusta lo que hago, por eso. Muy bien, ¿disfrutás vendiendo? Sí, disfruto. Y en un país democrático así se puede. ¿Hace mucho que te dedicas a esto, sí, vender en la calle? Años, por eso. Sí. Con la Alianza, con Menjide, con Ibarra, vendí con De la Rúa, imagínate. Con Menem cuando andaba con Duhalde. No importa el partido político de turno, siempre la bandera argentina se vende. Siempre presente, sí, sí. Porque es una insignia patria. Y a tenemos que mundiales, ser un poco, ¿no?, más patriótica. Y cuidar un poco más la Argentina, que está llena de riqueza. ¿Y qué te parece acá la gente que te compra la bandera? ¿Te dicen algo? ¿Vos sí, estás de acuerdo con las consignas? Hay de todo, voy a ser sincero, hay de todo. Pero bueno, es mi trabajo y lo sé contener. A base de música y poemas. Bueno, gracias. Siempre voy por el tema del trabajo nada más. Y siempre pongo la bandera presente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí tenés tanto, mirá. Las banderas grandes, bueno, dice que se venden, así que divino, le divino. Compran las banderas. Ahí está el tema, Sanoto está que no puede creer, porque dice, vengo de Florencio Varela, y la verdad que es un riesgo. Yo insisto, ya a esta altura, a mí por lo menos me cuesta juzgar el riesgo, porque claro, ¿de qué labura este hombre hace 5 meses? ¿Cómo le lleva de comer algo a la casa? Es difícil. Pero bueno, ahí está más y más gente con barbijos, con banderas y con un preludio, Carlita, de lo que va a ser mañana, ¿no? Porque si hoy está toda esta gente, mañana obviamente va a haber mucho más. ¿A mañana que a las 12 empiezan a juntarse? Sí, están convocados a partir de las 12, recordemos que la sesión es a partir de las 14, va a ser mixta, o sea, algunos van a estar de manera presencial, otros de manera virtual, eso todavía al menos no ha trascendido la lista de quienes van a estar de cada lado, pero bueno, hay que ver también el operativo policial que se va a montar en torno al Congreso por los ingresos, los accesos. Recordemos que hoy, bueno, después de que se levantaron las vallas, en uno de los sectores sobre Irigoyen, sí, precisamente, Tato, hubo algunos incidentes, hubo algunas corridas. Sobre todo, bueno, gente que terminó agrediendo a algunos periodistas con quienes no estaban de acuerdo. Entonces, bueno, los terminaron agrediendo, hubo una persona detenida y a la persona agredida también, bueno, la trasladaron a declarar la Fiscalía número 11. Bueno, así están las cosas. Si mañana no están las vallas y llega a haber algún desborde, ¿quién va a hacerse cargo? ¿Quién va a ser responsable? Bueno, pero no lo va a ver, no lo va a ver. Hay que confiar también más en la gente, hay que confiar en la ciudadanía. Carlita, vuelvo con vos en cualquier momento, pero tenemos dale. Aquí un montón de cosas todavía por delante. Querido Sanoto, Juanpi, veo estas imágenes y pienso en Juanpi, pobre, sí, que se preocupa sí, no. mucho por los contactos.